And glory to God, y amado, y gloria a Dios. We're going to talk about another church today. Vamos a hablar consecuentemente de otra iglesia. Hallelujah. Today. And I want to talk to you today about the church in Pergamos. Quiero hablarles hoy sobre la iglesia de Pérgamo. A church that was compromised in its doctrine. Una iglesia que se comprometió y le falló a Dios en aceptar enseñanza y doctrina que no es de Dios. Taking in doctrine that's not of God. Hallelujah. And I want to ask you today, yo le quiero preguntar a usted hoy, what are you taught? ¿Qué es lo que usted ha enseñado en su iglesia? What are you taught in your church? Are you taught the gospel of Jesus Christ in your church? ¿Estás siendo enseñado el evangelio de Jesucristo en tu iglesia? Señor, aleluya. Let's go to the word of God. Vamos a la palabra de Dios. Glory to God, the church of Pergamos is Revelation chapter 2, starting at verse 12. Vamos a, la iglesia de Pérgamo está escrita en Apocalipsis capítulo 2, empezando en el versículo 12. Glory to God. And we read in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. I'll read in English and then in Spanish. Leeré en inglés y en español. And unto the angel of the church in Pergamos write, these things said he which had the sharp sword with two edges. I know thy works, where thou dwellest, and even where Satan's seat is. And thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, and even in those days where Antipas was my faithful martyr, was slain, who was slain among you, where Satan dwelleth. But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, and to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Repent, or I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. He that hath an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. To him that overcometh, I will give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. Glory to God. I'll read in Spanish, leeré en español. Glory to God. Hallelujah. Gloria a Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Dice esto, yo conozco tus obras y a dónde moras y dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, a donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Santo. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito, un nombre nuevo. El que ninguno conoce, sino aquel que yo lo recibe. Santo. Aleluya. Amantísimo Padre, te damos gracias. Dear Heavenly Father, we want to give you thanks. Father, we pray, Father, oramos that you speak to us today, que nos hable hoy. Open truths, aleluya. Abre verdades a nosotros, aleluya. That we may know and apply into our life, que podemos conocer y aplicar a nuestra vida. Not just to hear it, no solo oírlo. But truth that we can apply in our life, verdad que podemos aplicar en nuestra vida.
In the wonderful name of Jesus, en el poderoso nombre de Jesús, amen. And may those of you that are online and those of you that are here say, amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Today we will speak to you of the Church of Pergamos. Hoy les hablaremos de la Iglesia de Pergamos. Church is Pergamos is located 60 miles north of Smyrna. Es localizado 60 millas al norte de Smyrna. When you look at a map, y cuando miras a un mapa, Pergamos looks as one city area. El Pérgamo parece una ciudad, una área en la ciudad. But in fact, Pergamum had actually two cities that were separated 500 meters apart vertically by a cliff. Pero de hecho, Pergamum tenía dos ciudades que estaban separadas 500 metros aparte por un monte de 500 vertical. The lower part of Pergamos was called the Asclepian. La parte baja de Pergamos se llamaba el Asclepian, named after the known god Asclepius, the known god of medicine and healer, detrás del nombre del dios griego Asclepius, de la medicina y sanidad. That's where the church was, y ahí era donde estaba la iglesia. The upper portion, known as the Acropolis, la porción más alta en la montaña que se llamaba la Acrópolis, had four temples, tenía cuatro templos, three of them to Greek gods and one to a Roman emperor, tres a dioses griego y uno al emperador romano. The main temple there, el templo principal que estaba allí, was unto the Greek god Zeus. Era al dios griego Zeus, of Greek mythology, de la mitología griega. Santo. This is what the Christians and Jesus in this letter referred to as the seat of Satan. Es este templo que los cristianos y Jesús en su carta refiere al trono de Satanás. It had an armchair structure. Parecía una silla de esas que te pone los brazos. Aleluya. There were burnt offerings up there 24/7. Había ofrendas de fuego 24/7 by satanic priests, por los sacerdotes satánicos. Imagine this big gigantic temple on the top of the mountain filled with smoke. Imagínate este templo gigantesco en la cima de una montaña lleno todo de humo and fire 24/7 like a volcano y fuego 24/7 como un volcán. And how it towered the small church. Y como era como torre encima de él, que le caía encima esta iglesia pequeña. And the battle that they had to hold on to their faith. Y la batalla que ellos tenían para aguantar su fe. They held on to their faith in spite of overwhelming odds that overshadowed them. Y ellos aguantaron a su fe en pos de gloria a Dios situaciones que los sobreponía, gloria a Dios, que estaba demasiado para ellos. Aleluya. And when I thought about this, y cuando yo pensé en esto, I thought about how overwhelming the satanic influences in this day and age. Lo grande que la influencia satánica está en este mundo, and how it overshadows those who are serving the Lord and preaching and propagating the gospel. Y cómo le sombrea sobre aquellos cristianos que están predicando el evangelio y sirviendo a Dios. Santo. We live in a world and society that is overwhelmed with satanic influence. Nosotros vivimos en un mundo que está más sobreinfluenciado satánicamente. Even in Christ Church, hasta aún en la iglesia cristiana. Right now in our day, TV is overwhelmed with satanic influence. Ahora mismo en nuestro tiempo, la televisión está llena de influencia satánica en its programming and news, en su programa y en sus noticias.
Very little is actually on TV these days for the edifying of your soul. Hay muy poco en la televisión hoy día que gloria a Dios edifica tu alma. Hallelujah. It's satanic influence in that it is aimed at forming worldly worldview and accepting this worldview as normal. Su influencia satánica que está dirigida a formar un punto de vista mundial, de mundo, por aceptar esta vista, visión mundial como tu nuevo normal. A worldview where violence is normal. Una visión mundial donde la violencia es normal. A worldview where sex outside of the marriage vow of a man and a woman orchestrated by God. Even Christ himself is seen as normal. Una visión mundial donde el sexo afuera del matrimonio, de un voto entre una mujer, un compromiso entre un hombre y una mujer en matrimonio, que es orquestado por Dios, hasta por Cristo mismo, hoy día es visto como normal. And that is why Christ reproved this church. Y por eso Cristo reprendió esta iglesia, because it had bad teachings and doctrines of devils that had infiltrated and set a foothold in the church. Porque tenía enseñanza y doctrina de diablos que había infiltrado y se había puesto postura en la iglesia. I want you to know today, quiero que sepas hoy, that bad doctrine and satanic influence has infiltrated many of our pulpits and our churches. Quiero que sepa hoy que mala doctrina e influencia satánica ha infiltrado mucho de nuestros púlpitos y iglesias, especially here in America and in the rest of the world, especialmente aquí en los Estados Unidos de América y en el resto del mundo. The satanic influence of society has overshadowed and filled the church, especially in its teaching. La influencia satánica en esta sociedad ha asombrado, gloria a Dios, y infiltrado la iglesia de hoy, especialmente en su enseñanza. And we see something here that stands out. Vemos algo aquí que sobresale de esta carta, esta iglesia. And that is the effects of teaching. Esos son los efectos de enseñanza. Good teaching, buena enseñanza, will result in a good creed, resultará en un credo bueno, which will result in good behavior, que resultará en buen comportamiento, and a good belief system, y un sistema de creencia correcta. Same thing for bad teaching, lo mismo para la enseñanza mala. Bad teaching will result in a corrupted creed. La mala enseñanza terminará a un credo corrupto, or a belief system, o un sistema de creencia that will result in bad behavior, or in corrupt behavior, o un sistema que resultará de creencia que resultará en comportamiento mal. The church in Pergamum was known as the compromising church. La iglesia de Pérgamo fue conocida como la iglesia de compromiso, de comprometer. It was a compromising church. Era una iglesia de comprometer because of the different doctrines that had gotten into the Christian teaching there. A causa de las diferentes doctrinas que se habían metido en la enseñanza cristiana allí. Many people in church do not really understand what compromising is. Mucha gente hasta en la iglesia no entiende lo que comprometer el estándar de Dios verdaderamente es. You see, if you leave the church for the world, that's not compromising. Si tú dejas a la iglesia por el mundo, eso no es comprometer el estándar de Dios. You're flat out reject. What you're doing there, lo que estás haciendo ahí, is flat out rejecting the word of God and rejecting the gospel of salvation. Tú ahí estás totalmente rechazando a Dios y rechazando el evangelio de la salvación. And even though that sounds bad, y aún eso se suena mal, Jesús dijo, you have a better chance of returning to the Lord than someone who compromises. Tú tienes más chance de venir al Señor que alguien que ha comprometido el estándar de Dios. Compromising is trying to get the best of both worlds.
of both the world and the gospel at the same time. El comprometer las estándares de Dios es, gloria a Dios, sacar lo mejor del mundo y de la iglesia también. Y del evangelio también. And that thought the church of Pergamos had a loud worldly influence. And en ese pensamiento, la iglesia de Pérgamo era una iglesia que otorgó esta influencia mundana. Worldly doctrines, doctrinas mundanas, and worldly teachings had infiltrated the church. Y la enseñanza mundana había infiltrado la iglesia. This is indicative and speaks to us today of the worldly influence that has infiltrated into today's church. Esta carta es indicativa y nos habla hoy de la influencia mundana que se ha infiltrado en la iglesia de hoy. And it has infiltrated it by infiltrating our doctrine, infiltrating our thinking, and infiltrating our daily living. Y se ha infiltrado por infiltrar nuestra doctrina, infiltrar nuestra forma de pensar, y infiltrar nuestro día codiciado. Compromising in teaching is very dangerous. El comprometer el estándar de Dios es muy peligroso en la enseñanza. It's dangerous because when you compromise, es peligroso porque cuando tú comprometes el estándar, you're abstaining from just enough teaching to self-justify yourself as being righteous. Tú estás obteniendo solamente suficiente enseñanza para autojustificarte como justo. Gracias, honey. God bless you. Thank you. Muchísimas gracias, mi amor. Gracias. Gloria a Dios. Glory to God. Compromise is about one word. El comprometer el estándar es solo de una palabra. Self-justification. El auto-justificación. Compromise is about I won't go this far in evil teaching. Yo no voy a ir tan lejos en la enseñanza mala, but at the same time, I won't go this far in godly teaching. Yo no voy a ir tan lejos en la aplicación de la enseñanza de Dios o enseñanza correcta. I like the idea of being a Christian. Me encanta la idea de ser un cristiano, but I don't want to get in it deep enough to where I have to stop drinking. Yo no quiero meterme tanto a la cristianidad que tengo que dejar de beber. I like the idea of being a Christian. Me encanta la idea de ser un cristiano. But I don't want to get in it deep enough where I have to stop smoking. Yo no quiero meterme en tanto donde tengo que dejar de fumar. Or where I have to stop fornicating. En donde tengo que dejar de fornicar. Or where I have to stop cheating. O donde tengo que dejar de engañar. I like the idea of being a Christian. Me encanta la idea de ser un cristiano. But I don't want to get in it deep enough where I have to allow God to control and change my life. Me encanta la idea de ser un cristiano. Pero no me quiero meter tan de lleno donde yo tengo que dejar a Dios que controle y cambie mi vida. That's what compromise is about. De eso es que el comprometer estándar se trata. Hallelujah. Pergamum has served as the capital of the Roman province of Asia Minor for over 25 years. Pergamum había servido como el capital de la provincia romana de Asia Menor por más de 25 años. And was an important religious center for a number of pagan cults. Y era un centro religioso muy importante para muchos cultos paganos. Occult worship was so profound in Pergamos that Jesus himself in his letter to the church of Pergamos, la adoración oculta era tan profunda en Pergamo que hasta Jesús mismo en su carta a la iglesia de Pergamo identified that Satan's seat was in this church, que el asiento de Satanás estaba en la iglesia. One of the things that the enemy realized, una de las cosas que el enemigo realizó, was that through the test of time, que a través de la prueba del tiempo, persecution actually strengthened the church and its resolve to live for Christ. Que la persecución actualmente esforzó
ayudó a la iglesia en su resuelve para vivir a Cristo. And we see the same thing going on today. Y vemos lo mismo pasando hoy. Churches in China, churches in North Korea, churches in the Middle East, iglesias en China, iglesias en Corea del Norte, iglesias en el Medio Oriente, all of the person, iglesias in Africa, churches in Africa, todo bajo persecución por el Evangelio de Cristo, all under persecution for the sake of the gospel. They are growing at a phenomenal rate. Están creciendo a un nivel fenomenal. But here in the United States, aquí en los Estados Unidos, churches are not growing. Las iglesias no están creciendo. Santo Jesús, aleluya. In fact, what we see is less and less care about the gospel every day. Vemos que la gente le importa el evangelio menos y menos y menos. Church, most churches, I'd say 90% of churches are preaching finances and preaching everything else except the gospel. La mayoría, el 90% de las iglesias aquí en los Estados Unidos están predicando finanzas, predicando cualquier otra cosa que el evangelio. Aleluya. Santo. They have an existential point of view. Tienen un punto de vista existencial. Sí, señor. Which is a view of the here and the now. Que es el punto de vista de aquí y el ahora. The church needs to have an eschatological point of view. La iglesia tiene que tener un punto de vista y visión escatológica. We are not looking at this world. Nosotros no estamos mirando este mundo. We are looking for the world that is to come. Miramos al mundo que viene. The world where Christ would come. El mundo donde Cristo vendrá. And he will establish his kingdom y pondrá su reinado. That's the world that the Christian looks for. Ese es el mundo que el cristiano busca. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. One of the things, hallelujah. So the enemy changes his tactics. El enemigo cambia táctica. And now he works on destroying the church from the inside through bad doctrine and licentious or permissive living. So el enemigo cambia táctica y ahora destruye la iglesia, trabaja en destruir la iglesia a través de la mala doctrina desde adentro por la mala doctrina y la vida permisiva. Jesus said in Matthew 16 and 18, Jesús dijo en Mateo 16 y 18, and I will also say unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Yo también les digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A church can never be destroyed from the outside. Una iglesia nunca puede ser destruida desde afuera. I don't care how much persecution comes. No me importa cuánta persecución viene. All it's going to do is strengthen the church. Todo lo que va a hacer es fortalecer a la iglesia. The church is always destroyed from the inside. La iglesia siempre es destruida desde adentro. Let me tell you a little bit about Caesar worship. Déjame dejar saber sobre la adoración del César. Caesar did not mind that his people worshipped other gods. El César no le importaba si la gente adoraban a otros dioses. They worshipped many gods in Rome. Adoraban a muchos dioses en Roma. The big thing was that his members worshipped and bowed down and worshipped Caesar as Lord once a year. Que la cosa grande es que los miembros y la ciudadanía adoraban al César una vez al año. They called it the Lord's Day. Le llamaban el Día del Señor o the Lord's Day el Día del Señorío. People would come and bow down to Caesar and throw a little pinch of incense. La gente venía y adoraban una vez al año. Adoraban al César y tiraban un poquito de incenso. And that was all that was required. Eso era todo lo que es requerido. And thank God y gracias a Dios, there were Christians that said Caesar is not Lord. Había cristianos que decían que César no es Lord. Jesus is Lord. Jesús es el Señor. Glory to God. And they will refuse to say a one-minute
prayer y rehusaban decir una oración de un minuto, and they were willing to die for it, y estaban listos para morir por Jesús. Aleluya. Are you ready to die for Jesus? ¿Estás tú dispuesto a adorar a Jesús? Or you compromise like the rest of the world? ¿O te comprometerás como el resto del mundo? Aleluya. Glory to God. And when the Christians started to refuse Caesar as Lord, y cuando lo gloria a Dios, aleluya, los cristianos empezaron a rechazar al César como Señor, it became a problem, because real Christians have one God. Los cristianos verdaderos tienen a un Dios. Jesus is Lord. Jesús el Señor. We don't worship Jesus and stars. Nosotros no adoramos a Jesús y a las estrellas también. Yeah, we don't worship Jesus in Islam. Nosotros no adoramos a Jesús y al Islam. We don't worship Jesus in Indian religions. Nosotros no adoramos a gloria a Dios, a Jesús y a los, y las religiones de indios también. Jesus in his letter to Pergamos, as all of the letters, he gives a portion of his identity as described in Revelation chapter 1. Jesús en su porción, en su carta al Pérgamo, como todas sus cartas a todas las iglesias, da una porción de su identidad, describida en capítulo 1. He describes himself as the one that has the sharp two-edged sword. Él se describe como el uno que tiene la espada de dos filos. We're not talking about the meek and lowly Jesus. Nosotros no estamos hablando de Jesús débil y humilde. Gloria a Dios. Jesus is coming ready for combat with this church. Jesús viene a hacer guerra a esta iglesia. And he is definitely not happy with what's going on in Pergamo. Y él definitivamente no está contento con lo que está pasando en Pergamo. And I want you to know God is definitely not happy with what's going on in America today. Dios definitivamente no está contento con lo que está pasando en la iglesia de América hoy. Bendito Dios. Somebody got to preach it. Alguien tiene que predicarlo. Hallelujah. Tell your neighbor, somebody got to preach it. Somebody got to preach it. Hallelujah. Hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. Hallelujah. He is not happy. Él no está contento, contento ahí. Because he is the living word. Él es la palabra que vive. His word will conquer his enemy. Su palabra conquistará a sus enemigos. His word has power. Su palabra tiene poder. His word has the ability to change circumstances. Su palabra tiene la habilidad de cambiar circunstancias. His word will guide you. Su palabra te guiará. His word will inspire. Su palabra te inspirará. His word will lift you above your circumstances. Su palabra te levantará bajo circunstancia. The word has the anointing that will break the yoke, no matter how impossible it may seem. La palabra tiene el poder y la unción que rompe cualquier yugo, no importa que imposible sea. Glory to God, alabado sea Dios. I will lift it up because, but I have a tablet and other things. No lo levantaría. Gloria a Dios, pero tengo una tableta aquí. Gloria a Dios, no quiero que se me caigan las cosas. Behold, glory to God. In this word, hallelujah. In my hand, right hand. Aquí en mis manos, hallelujah. I'm holding the most powerful weapon God has ever allowed man to have. Tengo aquí el alma más poderosa que Dios en todo tiempo dejado al hombre tener. I hold in my hand the most reliable weapon that God has ever allowed mankind to have. Tengo, gloria a Dios, el alma más certera que Dios ha otorgado al hombre en todos los tiempos tener. It comes with God's guarantee that he will preserve it. Viene con la garantía de Dios que lo va a perseverar. It comes with God's guarantee that he will perform it speedily. Viene con la garantía que Dios lo performará, lo hará. Aleluya, rápido. It comes with God's guarantee that no weapon formed against it shall prosper. Viene con la garantía de Dios que ninguna alma prosperará contra ella. It comes with God's guarantee that it will endure unto the end. Viene con la garantía de Dios que perseverará hasta el último. It comes with
comes with God's guarantee that it will change you. Viene con la garantía de Dios que te cambiará. It comes with God's guarantee that he can save you. Viene con la garantía que si lo escucha Dios te salvará. It comes with God's guarantee that it can break any addiction. Viene con la garantía de Dios que puede romper cualquier adicción. It comes with God's guarantee that it will break bondage. Viene con la garantía de Dios que rompe cualquier cautividad. This is, esto es, la palabra de Dios. This is the word of God. Esto es la palabra de Dios. Give him praise and give him honor for his word. Dale gracias y dale honra por su palabra. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Hallelujah. His word will show you where you have been. La palabra te dirá a dónde has estado. His word will show you where you are. La palabra te dirá a dónde está. His word will show you where you're going. La palabra dice, te dirá a dónde vas. His word is a mirror that will reveal the real you. La palabra es un espejo que te revelará al verdadero tú. It's because when you read this word, cuando lees esta palabra, this is the word that reads you. Esta es la palabra que te lee a ti. You show me a man whose Bible stands in pieces by the reading and studying and use of it. Tú me muestras un hombre que su Biblia está en pedazos por leerla, estudiarla y escudriñarla. And I will show you a man whose life is not in pieces. Yo te mostraré un hombre que la vida de él o de ella no está en pedazos. Aleluya. And on the contrary, en el contrario, you show me a house where the Bible is just there for decoration. Muéstrame un lugar en donde la Biblia solo está ahí por decoración. Brand new as if it's never been opened. Bueno, nuevo como nunca ha sido abierta. And I will show you a house that's in a big mess and everything in there that they do. Y yo te mostraré una casa que está en el enredo más grande en todo lo que hacen. Aleluya. In the name Pergamos, en el nombre Pérgamo. Gamos means marriage. Gamos significa matrimonio. And that was Jesus' problem with the church. Ese era el problema de Jesús con esta iglesia. He said, you're married to me. Él dijo, estás casado conmigo, pero también estás casado al mundo. But you're also married to the world. Hallelujah. You cannot be married to me and married to the devil at the same time. No puedes estar casado conmigo y casado con el diablo a la misma vez. You can't have God as your father and the devil as your father-in-law. No puedes tener a Dios como padre y al diablo como suegro a la misma vez. One of us has got to go. Uno de nosotros se tiene que ir. The Bible says in 2 Corinthians 6:14. La Biblia dice en 2 Corintios 6:14. Be not equally yoked together with unbelievers. For what fellowship have righteousness with unrighteousness? And what communion has light with darkness? No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la comunión, la luz con las tinieblas. That was the whole issue of the doctrine of Balaam, which was the problem there. Ese era el problema con la doctrina de Balaam, que también estaba allí. Balaam got a price, for a price got by like the Moabite team. The Moabite king. Balaam por un precio sacó a Balak, el rey Moabita, to use Moabite and Midianite women para utilizar las mujeres Moabita y Midiantes, hallelujah, to tempt the Israelites into lawful marital unions. Para tentar a los israelitas a uniones desiguales de matrimonio ilegales. Hallelujah. And that led to pagan rituals. Y eso conllevó a gloria de Dios, rituales paganas. And then that went to judgment by God. Y eso conllevó al juicio de Dios. God is a jealous God and he will not tolerate us worshiping him and the devil at the same time. Dios es un Dios celoso y no nos tolerará adorando a él y adorando al diablo a la misma vez. The lower part of Pergamos was known as the center for the worship of Asclepius. La parte baja de Pérgamo, gloria a Dios, es conocida como el centro de oración para Asclepius, the god of healing and knowledge, el dios griego de sanidad y de sabiduría. Asclepius was presented by a serpent in the temple of Asclepius. Asclepius fue representado por una serpiente
en el templo de Asclepius. It housed the greatest and more prominent medical schools of the day. Estaban allí las escuelas de medicina más grandes y más prominentes del día. And it's amazing in our day to day. Y es asombrante en nuestro tiempo de hoy. Gloria a Dios. Hallelujah. The interest in health and knowledge that there is these days. El interés en sanidad, en salud y sabiduría. Hallelujah. Eat right and you'll lose weight. Eat this and you'll lose weight. Cómete esto y pierdes peso. Eat that and you will lose weight. Cómete aquello y pierdes peso. Eat right and you will lose weight. Come bien y perderás peso. Eat that and you will lose weight. Come aquello y perderás peso. And I've even heard eat wrong and lose weight. Y yo he hasta oído come mal y pierde peso. Eat whatever you want and lose weight. Come lo que te da la purísima gana y pierde peso. Hallelujah. You see it all the time. Hallelujah. On the internet, on TV, en el internet, la televisión. Gloria a Dios. All this health propaganda. Toda esta propaganda de salud that is in the world today. Having people to worship their temples and worship their body. Adorar a su propio cuerpo instead of worshiping God. En vez de adorar a Dios. Hallelujah. Hallelujah. Don't get mad at me. No se enojen conmigo. I just preach it. Yo solo lo predico. And Jesus was pretty mad at this church. Jesús estaba bastante enojado con esta iglesia. And this church's letter y esta carta de esta iglesia has a lot of application in our world today. Tiene mucha aplicación en la iglesia de aquí hoy. Hallelujah. Everybody talks about losing weight will get you closer to God. Hasta la misma iglesia habla que si pierdes peso te vas a acercar a Dios. Qué porquería. What a bunch of garbage. Hallelujah. The only thing that's going to get you close to God, lo único que te va a acercar a Dios, and when you get closer to Jesus, cuando te acercas a Jesús. Hallelujah. In fact, the Bible said, la Biblia dice, Paul said, Pablo dijo, bodily exercise profiteth a little. El ejercicio físico proviene un poco. But the emphasis needs to be given on your spiritual workout. El énfasis tiene que estar en tu workout espiritual. Hallelujah. Hallelujah. The followers of this medical God, los seguidores de este Dios médico, were the ones who accused Antipas, the martyr of Christ, disloyalty to Caesar. Los seguidores de este Dios médico fueron los que acusaron a Antipas, el mártir de Cristo, a no ser desleal al César. Antipas was the bishop of Pergamos. Antipas, que era el obispo de Pergamos, was murdered here. Fue asesinado aquí. Burned alive inside of a brazen bull-shaped altar. Gloria a Dios, quemado adentro de un altar formado como un toro. On top of the hill, en la cima de la montaña, where Jesus said Satan's seat was. En la cima de la montaña, en donde estaba el asiento de Satanás. Talking about the temple of Greek mythology, the god of Zeus was up there. Estoy hablando del templo de la mitología griega del dios Zeus estaba allí. Antipas is known as Asia Minor's first martyr. Y Antipas se conoce como el primer mártir de Asia Menor. And Jesus called him my faithful witness. Y Jesús lo llamó mi testigo fiel. How many faithful witnesses do we have for the Lord? ¿Cuántos testigos fieles tenemos para el Señor? Hallelujah. Upon being condemned to death, a ser condenado a la muerte, Antipas was played inside of this copper bowl, fue puesto a través de este aparato de copper, which was then heated on fire over fire, y fue quemado ahí por fuego. And Antipas died for Christ and the sake of the gospel. Antipas murió por Cristo y por causa del Evangelio. There's something that comes out here
Glory to God. Bishops in those days, los obispos en esos días, they weren't people that served themselves for the people, and they weren't people that were trying to save their own skin. No eran los tipos de hombres de Dios que se servían de la gente y se trataban de salvar utilizando la gente. They were the first ones in line to die for Christ. Ellos eran el ejemplo y el primero que estaban ahí para dar su vida por Jesús. Hallelujah. Because they knew, ellos sabían, that the church was not theirs. Que la iglesia no le pertenecía, but that the church belonged to Christ. Que la iglesia le pertenecía a Jesús. And if they died for the gospel, y si ellos morían por el evangelio, God will raise somebody else to take care of the church. Dios levantaría a alguien a cuidar a la iglesia. Hallelujah. Hallelujah. There's something that comes out here that is very important for us to learn. Hay algo muy importante aquí para nosotros aprender. And especially here in the West, especialmente nosotros aquí en el Oeste. In Hebrew, faith and faithful means the same thing. Y eso es que la fe y la fieldad significa lo mismo en hebreo. The word emunah, la palabra emunah, which means faith in the Hebrew language, que significa fe en el lenguaje hebreo, is much different than in its meaning here in the Western world. Es muy diferente a su significado aquí en el mundo oeste. In our Western minds, en nuestra mente oeste, del mundo oeste, fe, faith is a mental exercise. La fe es un ejercicio mental, knowing that someone or somebody acts or will act. Sabiendo que alguien o algo existe y actuará. In this case, it's God, y en este enseñanza es Dios. But the Hebrew word faith is an action. Pero la palabra hebrea de fe es una acción. And it is an action word, es una palabra de acción, that places the action on the one who supports God. Gloria a Dios. Es la palabra que pone la acción en el que va a tener fe o apoyar a Dios. It is not a knowing that God will act, no es sabiendo que Dios va a actuar, or having a mental assent, o teniendo un acento, gloria a Dios, mental. Mental assent means intellectually accepting the word of God as true. El acento mental significa intelectualmente aceptando la palabra como verdad, admiring it and agreeing it, but not allowing it to have an impact on your life, agregando con él, admirando la palabra, pero no otorgas que la palabra tenga impacto en tu vida. But real faith as defined in the Hebrew language, pero la verdadera fe, como es definido en el lenguaje hebreo, means I will do what I can to support, follow, and obey God in my actions. Significa que yo haré lo que puedo para apoyar, seguir, y obedecer a Dios en mis acciones. So an end, biblical faith, application of faith. So an end de la aplicación bíblica de fe. Means I will do. So when you apply it biblically, cuando lo aplica bíblicamente, you cannot say that you have faith without being faithful. Tú no puedes decir que tienes fe si no eres fiel. You can't say you have faith in God. Tú no puedes decir que yo tengo fe en Dios if you're not faithful to God. Tú no, si no eres fiel a Dios. So in biblical application, in aplicación bíblica of faith, their faith, you cannot say you believe in God if you do not follow and obey God, and follow and obey God's word. Tú no puedes decir que crees en Dios si no sigues y obedeces a Dios, y sigues y obedeces la palabra de Dios. So in biblical application of faith, so en la gloria a Dios, en la aplicación bíblica de fe, you cannot just say it. No, no solo puedes decir. You have to do it.
lo tienes que hacer. Hallelujah. This is so importantly, especially to us in the West. Esto es tan importante, especialmente para nosotros aquí en el oeste. Because many of us go to church. Muchos de nosotros vamos a la iglesia. But as Titus 1:16 says, pero tal como Titus, a Gloria de 1:16, they profess that they know God, but in works they deny him, being abominable, disobedient, and unto every good work reprobate. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominable y rebelde y reprobado en cuanto a toda buena obra. We deny him, lo negamos, because we do not grasp and hold on to the real meaning of faith as it is described in the Bible. Nosotros lo negamos porque no agarramos y aguantamos el verdadero significado de fe tal como lo es descrita en la Biblia. It was a problem in the church, and it's a problem in the church today. Era un problema en la iglesia antes, y es un problema en la iglesia hoy. That's why James 1:22 says, Santiago 1:22 dice, be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own self. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. The Bible teaches, la Biblia enseña, if you're only a hearer of the word and you're not a doer, you deceive your own self. Si tú eres oidor de la palabra y no hacedor, te engañas a ti mismo. So Jesus issues a call to repent of their sin. Jesús da un mandato a que se arrepientan de su pecado. Their sin. Of allowing bad doctrine, and of compromising doctrine, and allowing bad doctrine in the church. El pecado de comprometer el estándar de Dios y otorgar enseñanza mala y doctrina mala en la iglesia. Our Lord hates religious and moral compromise. Nuestro Señor odia el comprometer religiosamente y moralmente. He calls his people to live differently. Él llama a su pueblo a vivir diferente. He calls his people to repent. Él llama a la gente a arrepentir. But because he is willing that any perish. No porque él quiere que nadie perezca. But that all comes to repentance. Que todos, gloria a Dios, vengan al arrepentimiento. 2 Peter 3:9, 2 Pedro 3:9. Hallelujah. God is not seeking to destroy mankind. Dios no viene, no está buscando destruir al hombre. He's seeking to save mankind. Él está buscando salvar al hombre. God is not seeking to destroy you. He's seeking to save you. Dios no te quiere destruir, Él te quiere salvar. Hallelujah. He's not seeking to kill you. Él no te está buscando matar. But he's seeking to give you life. Él busca darte vida. Hallelujah. The devil wants to destroy you. El diablo te quiere destruir. The devil is the one that wants to kill you. El diablo es el que te quiere matar. But Jesus said, I've come that you may have life and that you may have it abundantly. Jesús dijo, yo vengo a que tú tengas vida y que la tengas más en abundancia. Amen. That's why our Lord in his letter says, por eso nuestro Señor en su carta dice, Revelation 2:17, en Apocalipsis 2:17, he that hath an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. To him that overcometh, I will give to eat of the hidden manna. Al que venciere le daré a comer de maná escondido. And I will give him a white stone. Y le daré una piedrecita blanca. And in the stone a new name written. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. And in the stone which no man knoweth save he that receive it. El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. And there are two things that stand out here. Y hay dos cosas que se destacan aquí that is so important to God, que son tan importantes a Dios and his purpose with us y su propósito con nosotros. Amen. One is communion. Una es la comunión con Dios. And the most important of all, y la más importante de todo,
is relationship. Es relación. God wants to have communion with you. Dios quiere tener comunión contigo, and he most of all wants to have relationship with you. Y más que todo, Dios quiere tener relación contigo. Una relación, amén. Sí, Señor. Pásala pa' aquí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. And that is communion with him. Y eso es la comunión con él. Relationship with him. Relación con él. And marriage with him. Y matrimonio con él. But you got to come his way. Pero tú tienes que venir a él de la manera de él. Hallelujah. Now I was studying this thing of the white stones. Estaba estudiando esta cosa de la piedrecita blanca. And there is a lot of different commentaries. Hay muchos comentarios. People have a thousand things to say about them. Y hay gente que dice mil cosas de ella. But the ones that stood out the most to me, el que me más, se destacó más para mí. In early Roman days, en los días tempranos romanos, white stones were given to the victors of athletic games. Las piedrecitas blancas se le daba de premio a los ganadores de los eventos. Aleluya. And according to this view, y tal, a través de este punto de vista, Jesus promises overcomers the entrance to the eternal city via victory celebration in heaven. Jesús le promete a aquellos que vencen la entrada a la ciudad eterna y la celebración eterna que habrá en el cielo. And now that special name that no one knows except he that receives is ahora el nombre que nadie conoce excepto aquel, sino aquel que lo recibe. A special name, un nombre especial, connotes special intimacy, conlleva intimidad especial. That is reserved for your significant other. Que es reservado para el amor de tu vida. Aleluya. You know, those of you who are married, ustedes que están casados, or those of you that have been married, ustedes que han estado casados. When you got married, cuando fueron casados, in the courting of that relationship, en el progreso de esa relación, you fall in love with each other, se enamoran uno de los otros, and you call each other a special name, y se llaman un nombre especial. In most marriages, en la mayoría de los matrimonios, when your wife calls you by your first and last name, cuando tu esposa te llama por primer y último nombre, there's a problem there. Hay un problema ahí. Hallelujah. Estamos en familia, en family, God, glory to God, hallelujah. That's true, eso es verdad. If your wife calls you by your first and last name, you have problems, tú tienes problemas. Te llama por primer nombre y apellido, tú tienes problemas, papá, en tu casa. Hallelujah. Because normally, when the relationship is great, cuando la relación está bien, and there's nothing but love between you and your wife, y gloria a Dios, y hay más que amor entre tú y tu esposa, tu esposa no te llama por primer nombre. My wife doesn't call me by my first name here at the house. Mi esposa no me llama por primer nombre aquí en la casa. Well, what she calls you? ¿Qué es lo que te llama? I'm not going to tell you. It's between me and her. Es a través de yo y ella. Hallelujah. It's a term of endearment and glory to God. Hallelujah. Intimacy that we have. Hallelujah. That we call each other a certain things when we're together. Hallelujah. And a través de esa relación íntima y especial, nos tenemos nombres que nos llamamos. Hallelujah. Que nadie sabe. Glory to God. Hallelujah. Christ said, I will give you a new name. Dios dice, te daré un nuevo nombre. Gracias, Señor. Yo me llamaré. A new name means a new beginning. Un nuevo nombre significa una temporada nueva. Aleluya. It's like a reset. Es como reciclar o resetear. Glory to God. Como
Hay un nuevo comienzo. Aleluya. Israel's former name was Jacob. El nombre de Israel era antes Jacob, transplanter, engañador. But God said, I'm going to change your name to Israel. Te voy a gloria a Dios, cambiar el nombre de Israel, which is blessed, bendecido. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Así es. Gracias. God will give you a name that only you will know. Dios te dará un nombre que solo él conocerá. Aleluya. Que solo tú conocerás. Y será privado entre tú y él. And it will be private between you and God. Aleluya. And when I read this, y cuando escribí esto, gloria, that's what the Lord dropped in my spirit. Eso fue lo que el Señor puso en mi espíritu. That God wants communion with you, relationship with you. Dios quiere relación contigo, not just with the church you, no solo con el tú de la iglesia, but with the real you, con el verdadero tú. Aleluya. That's how much God loves you. Eso es lo tanto que Dios te ama. That's that he died on the cross for the sins of the world. Que él dio su vida por los pecados del mundo. And he died for your sins. Y él murió por tus pecados. Gracias, Señor. So that you, by believing in him, so tú por creer en él, you can be forgiven of your sins. Tú puedes ser perdonado de tus pecados by the washing of his blood, por su sangre lavadora. And you can have eternal life. Tú puedes tener vida eterna. Hallelujah. Somebody say praise the Lord. I can praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. God, more than anything, wants relationship and communion with us. Dios más que todo quiere comunión y relación con nosotros. But in order to have relationship and communion with God, pero en pos de tener, para tener relación y comunión con Dios, we must come to God on his terms. Tenemos que venir a Dios en sus términos. And that term is repentance. Y ese término es el arrepentimiento. And God promises that those that overcome, Dios le promete a aquellos que gloria a Dios vencieren, que vencieren, that they will have eternal life, que tendrán la vida eterna. I want you to write down with me, ustedes que están aquí conmigo en Facebook, que están en Facebook conmigo. I don't know if you've received the Lord Jesus or not. Yo no sé si han recibido al Señor Jesucristo. Maybe you have received the Lord. Quizá puede ser que en un tiempo recibiste a Jesús. But you're not in a good place where you have good biblical teaching. No estás en un lugar en donde te están enseñando la doctrina bíblica. You're in a place where you haven't received, heard anything about the gospel in a long time. Que no has recibido una prédica, enseñanza del evangelio en largo tiempo. Because everybody's focusing on the here and now. Todo el mundo está enfocado aquí ahora. And the ministry is focused on the here and now. Y el ministerio está enfocado en el aquí y en el ahora. They have an existential view. Tienen una visión existencial. Does your church have an existential view? ¿Acaso tu iglesia tiene una visión existencial? ¿O do they have an eschatological view? ¿O tienen una visión escatológica? Because if your vision and your heart is here in the world, si tu visión y tu corazón está aquí en el mundo, you will perish with the world. Vas a perecer con el mundo. Because to be in Christ, para estar en Cristo, you gotta have a vision. Tienes que tener una visión. And you got to have, glory to God, a hunger, un afán for the world, new world that Christ is going to bring. Para el nuevo mundo que Cristo dice que va a traer. Beloved, I want to thank you for your time. Amados, quiero darle gracias por su tiempo. And may the Lord keep you. Que el Señor los guarde. May the Lord guide you. Que el Señor los guíe. May he shine his face upon you, que resplandezca su rostro sobre ti. God bless you.
Dios los bendiga. See you Wednesday next week. Nos vemos el miércoles de la semana que viene. Aleluya. God bless you. Dios los bendiga.